No, no, no. Mira, voy a reconquistarte. Voy a poner lo mejor de mi parte para que todo vuelva a ser como antes. Francisco, ¿estás ahí? ¿Tú no entiendes que no me puedo ir desnuda? ¡Ábreme! ¡Dame mi ropa! Buenas noches, Paula. No, ya lograste que mi papá se enojara conmigo. ¿Qué más quieres, Valeria? Nadie está en tu contra, Belinda. Eres tú la que siempre se empeña en pensar eso. Ay, ya, de verdad, te juro que no estoy de humor para que empieces a regañarme, ¿sí? No, 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 no es un regaño. Solo quiero hacerte ver que no está bien la manera en la que tratas a la nana. Ay, y dale, dale otra vez con lo mismo. Bueno, ¿por qué te importa tanto una sirvienta? No, 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 señor. La nana no es ninguna sirvienta. Nos cuidó siempre con mucho cariño a ti, a Jorge y a mí. Sí, hizo su trabajo. ¿Qué no lo entiendes? Se le pagaba y se le paga un sueldo, Valeria. De verdad que gratis no hubiera movido ni un solo dedo, ¿sí captas? Hiciste que Carlos entrara sin que me avisaran a propósito, ¿verdad? No tengo la menor idea de lo que me está hablando. Te conozco, no te hagas la tonta. Pensabas que iban a sorprendernos a doña Zoraida y a mí haciendo algo indebido, ¿no? ¿Y por qué la trata con tanta formalidad, siendo tan amigos? A ti no tiene por qué importarte cómo trato a la gente. No te hagas la loca. Te estoy diciendo simplemente... Sí, ya entendí, pero es que yo ni siquiera sabía que don Carlos iba a venir a buscarlo. No me diga que ya descubrió la verdad. Eres exasperante. Belinda tiene razón. Te tomas atribuciones que no te corresponden. Tienes celos, ¿verdad? Eso es lo que te pasa. No soportas la idea de que pueda haber algo entre Zoraida y yo porque... porque me sigues queriendo, nana. Me sigues queriendo. Me sentí como un estúpido. Debí haber sabido que Belinda nada más estaba jugando conmigo. La estuve esperando horas y obviamente nunca llegó. Ay, Beto, te dije que te mantuvieras alejado de ella. ¿Por qué eres tan terco? Pues ya, ¿qué te digo? Buenas noches. No veo que tienen de buenas. Estuve en el mercado y compré cosas deliciosas para la cena. Pensé que de pronto querías comer algo. Ay, gracias, pero Danilo y yo ya cenamos, ¿va? ¿Ah, sí? ¿Y qué? Porque aquí no había nada. Don Francisco me dejó dinero para los gastos de Beto. Ay, qué descortés. Debió pensar en mí, ¿no les parece? La vida no es lo que tú te imaginas, Belinda. Ojalá se tratara de que siempre se cumplan al pie de la letra todos tus caprichos. Por favor, ya, deja de sermonearme. ¿Por qué no se puede hablar contigo sin que te enojes, eh? Pues no hables conmigo y ya, ¿ok? Lo único que quiero es acercarme a ti, ser tu amiga. Ay, gracias, Valeria, pero tengo amigas suficientes, no necesito más. Somos hermanas. ¿Eso no tiene ninguna importancia para ti? No. Cuando murió mi esposa, ¿creíste que tú ibas a ocupar su lugar, nana? Ni en sueños. Pues te salió mal la jugada, Marianita. Sí, me acuesto con sirvientas, pero no las convierto en la señora de la casa. Eso solo pasa en las telenovelas. He ahí la pequeña diferencia. Usted y Belinda disfrutan muchísimo recordándome que soy una sirvienta, ¿verdad? ¿Usted piensa que eso me humilla, don Chema? Pues no, para su información no. Mira, nada de lo que usted o Belinda puedan hacer o decir puede hacerme sentir mal. ¿Sabe por qué?
porque hace muchos años que quedé curada en salud. Hace un momento usted me preguntaba si sentía celos de la señora Zoraida. Por Dios, tendría que estar loca con todo lo que usted me hizo en el pasado. ¿Cómo puede pensar usted que yo todavía puedo quererlo? Tendría que estar loca como la señora Zoraida. Solo a alguien que esté mal de su cabeza se le puede ocurrir hacerse amante de un anciano déspota y engreído como usted. Me sigues queriendo, viejita, me sigues queriendo. No cabe duda. Salir a buscar algo por ahí. Aquí no hay ni un pedazo de pan. Con eso te digo todo. ¡Inútil eres! ¿O pudiste ir al supermercado? ¿Quieres que todo lo haga yo? Pero si no tengo ni un solo centavo, Gerardo. Si tú me das algo, mañana yo te prometo que... ¡Ingéniatelas! El problema es que eres una holgazana. ¿Por qué no te pones a limpiar casas durante el día para que tengas algún ingreso? ¡Floja! ¿Por qué no me quieres, aunque sea un poco? ¿De verdad te importa lo que yo pueda sentir por ti? Sí. ¿Qué más te da? Valeria, entiende. Tú y yo somos como el agua y el aceite. Nunca, nunca vamos a poder llevarnos bien. De verdad, yo pensé que iba a poder estar tranquilo cuando ya por fin te largaras y te casaras, pero ya vi que no. Te vas a quedar para vestir santos, ¿verdad? Belinda, por favor. Ay, la que se va a terminar yendo de la casa soy yo. Voy a ver a quién me encuentro para casarme con él. ¿Es que solamente así me voy a poder librar de ti o qué? No me va a querer nunca. Lo único que desea es alejarse de mí lo más posible. No. Cuando sepa que es tu hija, tú verás. Va a odiarme todavía más. El daño que nos hizo mi papá no tenía remedio. No, aún en el caso de que no cambiara de actitud, ¿qué perderías? Nada. Perdería lo poco que tengo. Saber la verdad le daría motivos para despreciarme. ¿No quieren una papita? No, gracias. Están muy ricas. ¿Y tú, Maurito? No, Lulú, gracias. Estoy tratando de ver la televisión. ¡Oh! A mí lo que me encantan son las telenovelas. Esas historias de amor llenas de enredos me fascinan. ¡Ay! ¿Qué sería de mi vida si yo pudiera vivir un romance con alguien que se cortara las venas por mí? ¡Oh! Me acuerdo de una novela excelente que vi hace mucho tiempo. No me acuerdo el nombre. La protagonista era la pobre. Vivía en una choza que se estaba cayendo a pedazos. Y resulta que el padre vivía en la hacienda con las vacas, los caballos y los peores. Así no vamos a poder continuar, Gerardo. No he probado bocado en todo el día. No te sigas quejando y deja de llorar. ¡Es desesperante! ¡Ven a llorar a Lulú! ¡Ella es la culpable! Si no haces algo para remediar esta situación, yo no sé en qué vamos a terminar. ¿Por qué eres tan injusto conmigo? Soy tu madre. ¡Y no me salgas con eso! Para que me entiendas de una vez, no voy a andarte manteniendo. O haces algo, ¡muérete de hambre! ¿Qué pasa? Por supuesto que sigo enojada contigo. Pues doble trabajo, muñequita. Enojarte o contentarte. Híjole, de verdad que te aproveches de lo mucho que te quiero, papá. No, señorita, la que se aprovecha es usted. Bueno, pues hablando de aprovecharse, quiero aprovechar para pedirte permiso para irme el viernes de weekend con Daniela. Queremos ir a la ciudad a hacer unas compritas, ¿sí?
Ya salió el peine. Por eso estás tan cariñosa conmigo, ¿verdad? Bueno, si no quieres que vaya mañana, le hablo a Dani y le digo que no cuente conmigo. Ay, Belinda, sabes que vas a ir y te vas a comprar muchas cosas bonitas. Pero eso sí. ¿Qué? Tiene que ser muy bonita aquí en la casa, ¿eh? ¿Trato hecho? Ok, sí. Trato hecho. Tanto lío, se me olvidó que ella tenía una copia de la llave del departamento. Pero ¿cómo pudo llegar tan lejos? Y tú también, ¿eh? Qué bárbaro. Espero que haya aprendido la lección. Ahí está echando chispas. Cuando vi esa silueta en la sombra, pensé que era uno de los cómplices de Cándida. ¿Será de esperarse con todas las amenazas que me han hecho? Te juro que si tengo una pistola, la mato. Sentí que las paredes de la casa se me venían encima. Todavía no me acostumbro a estar sola. Es normal, Marcia. Siempre supe que por su edad era lógico que Gustavo muriera primero, pero jamás, jamás me imaginé que sería tan pronto. Siéntese. Gracias. ¿Estaba muy enamorada de él? Sé que para muchos es muy difícil de creer, pero Gustavo era tan dulce, tan tierno, tan... Era mi amigo, era mi compañero, era todo para mí. Es una pena lo que sucedió. Y en un abrir y cerrar de ojos, Gaby y Mauro se convirtieron en mi nueva familia. Ay, sí, me adoran. De veras. En serio. Ay, estoy tan contenta, Maite. La mejor decisión que he tomado en toda mi vida fue esa. Sí, largarme de mi casa, completamente segura. Alto ahí. Yo atiendo el teléfono. Sí. Saca las botellas. Good morning, San Román Winery. Buenos días. Vinatería San Román. Sí, ella habla. ¿De dónde? ¿Cuándo? Sí, gracias por avisarme. Salgo para allá enseguida. Gracias. ¿Qué pasó? Mi mamá está hospitalizada desde anoche. Tranquila. No pudieron avisarme antes porque no sabían dónde localizarme. Voy para allá enseguida. Dile a Valeria que la llamo más tarde. Sí. ¿Me creería si le dijera que siento que Gustavo está conmigo todo el tiempo? Él se ha convertido en mi ángel guardián. Sé que desde donde está me está cuidando. Ha de ser bonito querer hacia alguien y ser correspondido. Valeria, ¿usted nunca ha estado enamorada? ¿Se iba a casar? Alguna vez sí quise mucho a alguien y supe lo que es ser amada. Pero fue hace tanto tiempo que a veces pienso que lo vivió otra persona, no yo. Qué hipócritas resultaron Alejandro y Mauro. Ay, sí, tienen llena su agenda. Ay, que les crea su abuela. La verdad es que mi hermano a veces se pone insoportable. Ay, pero ya caerá, vas a ver. La ley del estire y afloje no falla. Soy experta. Pues por lo visto ustedes dos nunca salen de aquí, ¿verdad? Ay, pues por lo visto tú tampoco. ¿Ya te gustó, verdad? Al principio creí que mi mamá se estaba haciendo. Pero luego que siguió quejándose, mejor la llevé al hospital. Le dio un infarto. Leve, pero para el caso es lo mismo. Qué barbaridad, oye. Sí. La dejé allí y les pedí que llamaran a Lulú. ¿A casa de la maestra? No, a la tienda. El teléfono de la maestra no me lo sé. ¿Y tu mamá cómo estás? ¿Sigue mejor? Me tiene harto, Miguel. Solo es dramas, quejas, exigencias. Ya no es buena ni para atenderme. Lo mejor va a ser que la meta en un asilo. ¿Así para qué me sirve? Mi situación económica en este momento es terrible. Gustavo tenía muchos problemas de liquidez. Con decirle que en este momento en la casa no tenemos dinero ni para lo más indispensable. ¿Y Francisco? Francisco es un patán, Valeria.
lugar de apoyarme, en lugar de ayudarme, se ha empeñado en hacer mi vida imposible. Si necesita algo, por favor, dígamelo. Gracias, Valeria. Gracias. Por ahora, su padre tuvo la gentileza de hacerme un pequeño préstamo. Me dio mucha vergüenza haber tenido que recurrir a él, pero no tenía a quién más decirle. Y tendré que empezar a vender las joyas que Gustavo me regaló. Pensé que tal vez usted podría estar interesada. No, no, no. Yo no uso esas cosas. Además, no tengo dinero para comprarlas. Tal vez a la señora Zoraida Domínguez podría interesarle. Sí. ¿Sabe que sí? No se me ha ocurrido. Le voy a decir gracias. ¿Conocí a su hermano Jorge? ¿Le dijo algo? No. Es un joven muy amable. Se nota que es una buena persona. Ay, pues la verdad es que me muero del calor. Yo mejor me meto a la alberca. Bye. Muy bonita la manera en que me dejaste plantado ayer, ¿eh? Híjole, es que no pude llegar. Dani me estaba vigilando. Pero mira, si quieres ve y espérame allá donde me esperaste ayer. No vas a estar viéndome la cara de estúpido. ¿Por qué no mejor vas si me esperas tú? Ay, Rey. ¿Te quieres vengar por lo que te hice? ¿Me crees capaz? ¿Tan insegura te sientes? Pero por favor, ¿en serio que eres necia? ¿Por qué no te vas? Ya me cansé de todo esto. No me obligues a echarte por la fuerza. Vete, Paula. Lo que tú hiciste anoche no tiene perdón. ¡Que todo el mundo escuche! La única culpable fuiste tú. Yo soy el único que se puede quejar aquí. ¡Pasé la vergüenza de mi vida! ¡Yo quería darte una sorpresa! ¿Una sorpresa? ¿Ponerte desnuda delante de mí en la cama? Por favor, Paula. Eso no funciona ya conmigo. ¡Puedes ser tan cretino! ¡Paula! ¡Paula, basta! ¡Te voy a matar! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Basta! No te permito que vengas a hacer ese tipo de escena aquí en mi oficina. ¡Suéltame! ¿Que le dio dinero a la señora Marcia? ¿Pero qué podía hacer, Ismael? Estaba sin un centavo en la bolsa la pobre mujer. Y en la casa de ese miserable de Gustavo no querían darle ni siquiera de comer. Ay, aquí está este. Fue un acto de caridad, Ismael, ya me conoces. Por ahí se empieza, don Chema. No vaya a ser que usted también termine por enredarlo y entonces sí que... ¿Quién te pidió que te sentaras? Párate, no seas igualado. ¿Quién te piensas que soy? No me ofendas comparándome con ese imbécil. Ay, anoche no me podía dormir. Me dieron las 4 de la mañana despierto. ¿Y eso? No sé. Me puse a pensar estupidez y media, ya sabes. ¿Escribiste? ¿Qué se escribí? Nah. ¿Eh? No, que voy a escribir nada. Se me secó el cerebro, Valeria. Yo creo que no voy a poder dar un teclazo más en toda mi vida. Si no te obligas, No, por favor, no me presiones con eso. Yo voy a olvidarme de una vez por todas de mis aspiraciones como escritor. Y va a ser lo mejor. ¿Qué he conseguido? Nada. ¿Qué voy a conseguir? Nada. No. No puedes seguir así de deprimido, Jorge. Está bien, te ha ido mal. Pero en tus manos está hacer que las cosas cambien. No, nunca van a cambiar. Soy un barman. Y lo único que puedo pretender es atender bien a mis clientes para que me dejen una buena propina. Y de ahí no voy a pasar. En tus manos está. ¿Qué? ¿Qué pasó, guapa? Beto, perdón, mira, no quiero que te ofendas ni que lo tomes como algo personal. Es que no puedo, o sea, es que no me gustas. ¿Pero
¿Qué te pasa? No te entiendo. Mira, vamos a hacer una cosa. Mejor lo dejamos ahí y hay que olvidar todo esto. Si es que... Ay, ¿cómo te explico? Mira, no sé, es que te veo y... Y pues se me quitan las ganas. Sorry. Lo mismo digo yo, sorry. Ay. Pero ya estás aquí y no te vas a ir a ningún lugar. Sentido que ella haya venido a pedirle ayuda después de ese incidente que usted tuvo en el cementerio con el hijo de don Gustavo. Se detestan, Ismael. Otro punto a mi favor. Además, me conviene estar en buenas relaciones con esa mujer. No creo que Gustavo le haya heredado todo, pero el pobre era tan imbécil que desprotegida no la va a dejar. ¿Y entonces usted...? Pues generosamente le voy a comprar su parte. Una mujer así no va a quedarse a vivir aquí. ¿Para qué quiere tierras? ¿Eh? La vida en este lugar es demasiado tranquila para un temperamento tan apasionado. Es que no puedo dejar de preocuparme, mi corazón. Es lógico, Lulú. Se trata de tu madre. Pero es que es tan necia que yo no sé qué hacer con ella. Pero ni muerta regreso a la casa después de todo lo que me costó tomar la decisión de irme. Sí. Y no puedes dejar que te chantajee. Ay, mi corazón. Pero si esa es exactamente su especialidad, tiene toda la vida practicando. ¿Y si yo hablara con ella? No sé, tal vez, quién sabe, la podría convencer de algo, no sé. Ni te molestes, mi corazón, perderías el tiempo. Ni el propio Dios la haría cambiar de opinión. Al principio pensé que me podía olvidar de ti y dejarte en paz, pero no puedo. No puedo. Yo te amo, Francisco. Tú nunca me quisiste, ¿verdad? Paula, no es momento para hablar. ¿Por qué estabas conmigo? Solamente por un cuerpo bonito que tomabas cuando te daba la gana. Paula, no tengo tiempo para hablar de esto. Por favor, vete. Eres un desgraciado. Siempre utilizaste lo de Marte como una excusa para mandarme al diablo. No es cierto que te haya importado que no te haya contado lo del matrimonio de tu padre con Marte. ¡Te pido, por favor, vete, Paula! ¡Ya te escuché! ¡Ya me largo de aquí! Pero ¿sabes una cosa? Te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo. Esto no se va a quedar así, Francisco. Esto no se va a quedar así. A todo el mundo se le ha dado por amenazarme. La única que faltaba era Pablo. Se siente herida en su amor propio. Luego se le pasan unos días. ¿Sabes qué creo? Que tiene razón en lo que me dijo. Nunca la quise de una forma como ella hubiera querido. Estaba con ella porque sí. ¿Pero te ibas a casar con ella? Paula, fue un error, Javier. Nunca quise jugar con sus sentimientos, pero las cosas se dieron así. Nunca, nunca voy a perdonarle que haya ido a mi casa y no pasara a saludarme, Marcia. ¿Qué pasó? Yo sé que usted es un hombre muy ocupado y no quería molestarlo. Siempre hay tiempo para los amigos, Marcia. Gracias. Gracias por lo que a mí corresponde. Quería comprobar que estuviera bien. ¿No ha tenido más problemas en esta casa? No. Fuera de los normales, no, ninguno. Pero lo bueno va a comenzar cuando Francisco regrese. Y se conozca el testamento de Gustavo. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Te gustaron las flores? Sí, están bonitas. ¿Y qué piensas lo que dice la tarjeta? Te compré un regalo. Espero que te guste. Gracias. Está mono. Pero la piedra es muy pequeñita para una mujer como yo, ¿sabes? Voy a guardarlo para dárselo a mi Dani el día de su cumpleaños. Gracias. ¿Usted cree que Gustavo la nombró su heredera? No lo sé.
Alguna vez Gustavo me dijo que cuando él muriera, Francisco iba a tener que compartir este rancho conmigo, le gustara o no, pero no más. Bueno, si no lo hubiera heredado, tal vez usted podría pelear legalmente, pues, para recibir lo que por derecho le corresponde, ¿no? Pero no tengo dinero para pagar un abogado. ¿No tiene dinero? ¿Y si yo le ayudara? Jorge va a terminar mal si sigue tan deprimido. Dice que ya no piensa volver a escribir. Mi amor, lo que a él le falta es enamorarse. ¿A quién no? Es que no puede conformarse nada más con trabajar de barman en ese hotel. Me encantaría saber lo que dijo tu papá acerca del trabajo de Jorge. No sabe nada. De todas maneras, no creo que le importe, ¿verdad? ¿Crees que no? Con los aires que se carga don Chema, creo que no le va a gustar absolutamente nada que su hijo esté trabajando como empleado en un lugar donde todo el mundo lo va a ver. Si Gustavo no me hubiera heredado, sería simplemente porque no tuvo tiempo de cambiar su testamento. La adoraba, Marcia. Él hubiera sido incapaz de dejarla desprotegida. La adoraba. Sabe que yo nunca he sido una mujer interesada. ¿No? No. Y Gustavo lo sabía. Por eso estoy segura que no le gustaría que yo pasara ninguna necesidad. Don Chema, en el hipotético caso que yo tuviera que pelear mi herencia y que usted tuviera que ayudarme, ¿qué tendría que hacer yo para poder compensar todas sus molestias? Venderme su parte del rancho y yo pagársela muy bien. Y usted queda muy contenta. ¿Cómo ve? Trata. Quiero mi dinero. Ya me cansé de tus jueguitos y de tus berrinches. ¿Vas a darme lo que me corresponde o no respondo, Valeria? Quiero mi dinero. Ya me cansé de tus jueguitos y de tus berrinches. ¿Vas a darme lo que me corresponde o no respondo, Valeria? Por favor, don Gerardo, déjeme tranquila. No entiendo por qué quiere perjudicarme de esta manera. ¿Quién dice que quiero lastimarte? Al contrario, Patty, lo que quiero es hacerte muy feliz. Es que yo no puedo hacer estas cosas. Claro que puedes. Solo basta que quieras. Ándale, entremos a tu casa. No, no, por favor. Mis niños están durmiendo. Procuramos no hacer ruido y así no los despertamos. Váyase. Por favor, váyase. Escúchame bien, Patricia. El destino de tu familia y el tuyo está en tus manos. Sé ser muy paciente. Pero todo tiene un límite en la vida. Y ahora sí. Ahora sí me estoy cansando. Entonces se van a la ciudad. De viernes a domingo. Ay, pero ¿y por qué no vienes con nosotras? Me encantaría, pero imposible. Mi papá llega el viernes y justamente me pidió que me quedara con él. Dani, ¿pero cómo lo invitas? Habíamos quedado que iba a ser un fin de semana solo para mujeres, ¿no? ¿Y qué tanto van a hacer solas las mujeres? Pues nada en especial. Irnos de shopping, a bailar. Tú sabes lo usual. Bueno, pues les voy a dejar mis teléfonos por si algún día están en la ciudad y quieren conocer los lugares más cool, pues me tienen que llamar. Ay, pero eso sonó como a despedida, ¿no? Pues sí, tal vez cuando regresen yo ya no voy a estar aquí. Ay, pues qué lástima, ¿no? Te vamos a extrañar, bebé. Pero bueno, si quieres nos puedes mandar un mail. Ah, bueno, entonces mejor yo les tomo una foto, ¿verdad? Claro. Vamos, ven, siéntate. Thank you.
eres quien para venir a amenazarme. Mira, Valeria, por las buenas soy muy llevadero. Pero no me busques porque me vas a encontrar. ¿No sabes qué miedo me das? Quiero mi dinero, que no estoy bromeando, Valeria. Yo tampoco. Olvídate de eso. Porque no vas a ver ni un solo centavo. Oye, Alex, está bien lujoso el hotel, ¿eh? Te costó bien caro, ¿no? No es para tanto, Mauro, no exageres. Mira, este es el nuestro. ¿Y que con la llave así? Sí, mira, la tarjetita. Ah, ya. Ay, traje demasiada ropa y no sé ni para qué. Si vamos a irnos a shopping. Bueno, más vale que shopping, ¿no? Porque quiero que nos dé chance de pasar por todas las tiendas. ¡Ahí voy! Vamos, es para hoy. Ya. ¿Listo? Lista, cuando quieras. Perfecto. ¿Qué? No sé, Beli, ¿no estás como too much? ¿No? Ay, Daniela, tanto tiempo conmigo no has aprendido nada. Reina, la que no enseña, no vende. Tenemos que hacer la sensación. Estamos aquí para partir plaza, ¿no? Con cuidado, mamá. Recuerda que el doctor dijo que... El doctor puede decir hasta misa. No voy a seguir sus indicaciones. Mejor sería que me muriera. Tú mejor que nadie sabes lo que te conviene. ¿Vas a ponerte insolente conmigo? Mamá, sé que estás enojada conmigo porque no quiero regresar a la casa. Pero ni modo. Ay, mamá, sigue tan condescendiente con Gerardo. Sigue. Para lo que le importas. Ni siquiera fue bueno para ir a verte al hospital, para ver si todavía seguías viva. Esto y el toque especial. Ajá. A ver. Muy, muy, muy bien. ¿No ve? Le dije que a usted se los iba a hacer especiales. ¿Qué tal? Me voy a volver clienta asidua del lugar. Ah, no lo voy a perdonar nunca que no haya venido a mi debut aquí al bar, ¿eh? Jorge, no me he sentido bien últimamente. La tristeza me gana. Solamente quiero estar metida en la cama llorando todo el día. Quería mucho a su esposo, ¿verdad? Más de lo que se imagina. Yo sé que mucha gente piensa que me casé con él por interés, pero no es cierto. ¿De qué sirven el dinero, las joyas, los lujos, si no hay amor? Voy a prepararte algo rico de comer y me voy de volada para la tienda. No puedo estar perdiendo mi trabajo. No te molestes por mí. Si no vas a comer nada, entonces me llevo todo. No pienses que le voy a dejar algo aquí a Gerardo. Entonces, llévate. Muy bien, mamá, como quieras. Entonces me voy. Mañana te llamaré para ver cómo sigues. No tenían más que este cuarto y, bueno, pensé que como la cama es suficientemente grande, no iba a haber ningún problema. No, no te preocupes por mí, ¿eh? Yo puedo dormir ahí en el sofá. No, ¿cómo crees, Mauro? Te juro que no ronco. Ah, y tampoco me muevo en toda la noche. Alex, los que trabajan aquí van a pensar que somos pareja. No sería plan. Mira, ¿qué te importa lo que piensen los demás? ¿Hay a poco tú crees que se fijan en esas cosas? Ya, cuéntame. ¿Te gusta Beto, verdad? Ay, me cae bien y ya, Beli. Oye, ¿por qué siempre tienes que pensar mal de todo? No, no es que pienso mal. Lo que pasa es que, pues no sé, te pasas de amable con él. Todo el tiempo te le pasas hablando de Roberto. ¿Y qué tenía de malo?
Nada, de malo no, nada. Pero eres una voluble. O sea, primero muy enamorada de Mauro y de repente aparece otro y ya, se te olvida. Bailey, entre Mauro y yo no hubo ni va a haber nada. ¿Y Roberto qué? ¿Qué? Ay, ahora me vas a decir que no me conviene tampoco. A ver, ¿qué pero me vas a poner? Me importa un comino la dichosa escuela que dices. ¿Por qué me va a interesar ayudar a esos malditos campesinos? Ya ayudaste, Miguel. Pero no lo quieres terminar de entender. Esa casa la arreglé para que la viviéramos, Valeria. ¡Le invertí todos mis ahorros! Te salió mal el negocio conmigo. Ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Estás colmando mi paciencia, Valeria. Y hace mucho que tú colmaste la mía. Y no te cansas de seguir fastidiándome. Mira, si no me pagas... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No le pregunté nada a su hermana Valeria porque me dio pena, pero... ¿Por qué no se casó como lo tenía planeado? Hay muchas versiones, pero no sé cuál es la real. Ese hombre andaba con ella por interés. Valeria le siguió el juego y el día de la boda lo mandó al diablo. Así de simple. Qué mal. Afortunadamente, ella es una mujer muy atractiva y no le han de faltar los pretendientes. No, ni idea. Ni idea. Yo acabo de regresar de Nueva York. Hasta hace poco yo estaba allá. Y Valeria no habla mucho de su vida privada. ¿Y usted dejó muchas novias por allá? ¿Novias? No, ninguna. Solterita y sin compromiso con nadie. Advierto que el que me las hace me las paga, Valeria. No. No vas a asustarme. Miguel, quieres aparentar que eres muy macho. Pero en el fondo, no eres más que un pobre pelele cobarde. Y tus amenazas me entran por aquí y me salen por aquí. Puede ser que te tragues tus palabras. Por mucho que digas, y por mucho que hagas, no voy a darte el dinero. Y para que te quedes 100% claro, se me da la gana. Date por agradecido que no te fue peor, desgraciado. Porque si fuera por mí, te lincharía en la vía pública. Pasa, amigo. A una mujer no se le pega. ¿Está usted bien, Valeria? Sí. Voy a estar bien el día que este desgraciado esté 6 pies bajo tierra. Debería cortarte las manos y arrancarte la lengua. A ver si así aprendes. ¿Qué esperas para largarte de aquí? Mira, Valeria. ¡Fuera de mi vinatería! Y mucho cuidado con volverte a acercar a mí. ¡Fuera! Ya escuchó lo que dijo. Esto no se va a quedar así. Todavía no se ha dicho la última palabra. Para Francisco es muy fácil tacharme de interesada, de arribista.
Y ni siquiera se ha tomado la molestia de conocerme un poquito. Pero, ¿qué le puedo yo pedir si ni siquiera fue capaz de conocer bien a su propio padre? Lo veía tan de vez en cuando que prácticamente eran extraños. Habiendo dinero de por medio, la gente es capaz de llegar a los peores extremos. Si supieran quién es el verdadero interesado. Ay, Jorge, Jorge. Me esperan momentos tan difíciles que no sé si voy a poder soportarlos. Me encantaría poder ofrecerle mi ayuda, pero... ¿yo qué podría hacer? Demasiado hace ya con escucharme. No sé por qué le cuento todas estas cosas. De pronto me he dado cuenta que estoy tan sola. Me siento demasiado frágil, demasiado vulnerable. Demasiado clara, demasiado transparente. Inconcebible, Valeria, que ese capataz se atreva a pegarle. Por favor, le pido que olvide el incidente. ¿Olvidarme? La golpeó. Cosas peores me han pasado. Y míreme, aquí estoy. Perdóneme que me vaya a entrometer en lo que no me importa, pero yo creo que... Pero es que lo está haciendo. No. Mire, señor Contreras, la historia de Miguel es muy larga. Y sinceramente, no estoy de ánimos para hablar de eso. ¿Y a qué le debo el honor de su visita? No me diga que anda cazando buitres. Oye, aquí cobran todo como si fuera de oro, ¿eh? Es que es ropa muy fina, Mauro. Mira, ¿te gusta esta de acá? Sí. ¿Por qué no te la pruebas? Mira, también llévate esta otra. ¿Pero me quedan, sí? Sí, yo creo, mira, estas también. Son de tu talla, mira, 32, sí. Órale. Vamos a los probadores a ver cómo nos ven. Órale, vas. En serio, Valeria, por favor, créame. Estoy bastante mortificado por lo que pasó el otro día. Estuve fuera de tono. Le pido, por favor, que me disculpe. No era mi intención herirla. Necesito tu tierra que me pueda vencer en un mundo diferente. ¿Qué puedo hacer para que no logro entender? Para que usted borre esa mala imagen que tiene de mí. No se preocupe. No se hable más del asunto. Además, ¿qué más le da lo que yo piense? Creo que a nadie le interesa su opinión. Jorge lo está haciendo para molestarme. Necesita dinero. Y como usted no le quiso dar nada, ni siquiera un trabajo, pues ¿qué más iba a hacer? ¡Voy a hacer la burla de todas mis amistades! Mi hijo deja dinero en ese bar de Quinta. ¡Es denigrante, nana! ¡Denigrante es robar! Y hay muchos que andan por el mundo como si nada. Después de... ¿Después de qué? ¿Después de qué? No empieces a ponerte histérica. Jorge tiene que dejar ese trabajo a la voz de ya. ¿Y de qué va a vivir? Está bien. Voy a volverle a dar la mensualidad. ¿Contenta? Marcia ya se descaró por completo. No tiene ni la más mínima vergüenza. Yo apenas acabo de conocerla. Y se notaba muy triste por la muerte de don Gustavo. ¿Triste? Caras vemos, Valeria. En fin, esa es una larga historia que algún día se la contaré. Bueno... me voy a mi casa, tengo muchos pendientes que hacer y... solo pasaba por aquí para... disculparme. Se lo agradezco. Si tiene... si se le ofrece alguna otra cosa, por favor no dude en llamarme. ¿Tiene con qué apuntar? ¿Así le doy mi número de celular? Acaricia mi ser mientras sigo el camino que me lleva a tu piel. ¡Ah! Lo voy a anotar en la memoria del mío. Sí, me parece muy buena idea. Me va a dar el suyo, supongo. Así. Bueno, sí. Puedo seguir haciendo méritos para que usted me perdone.
Ser la primera vez no estuvo tan mal. Tu marido como que todavía no te ha enseñado cómo se hacen las cosas. Yo voy a adiestrarte con algunos truquitos. A Ramiro no van a alcanzarle los días de vida para agradecérmelo. Mañana vengo a la misma hora. Espérame muy bien bañadito, ¿ok? Mala, cuéntame que me muero de la intriga. Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Deja eso ya! Miguel ahora sí terminó de pasarse de la raya. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Vino otra vez a exigirme que le diera el dinero que gastó en la casa. Y como lo mandé al diablo, se atrevió a golpearme. ¿Qué? No, mi corazón, no le puedes permitir eso. Por supuesto que no. Mi papá va a tener que despedirlo, le guste o no. Claro que sí. Eso es lo que va a hacer. Pero ya no me aburras la existencia hablándome del infeliz de Miguel. Cuéntame del papachongo. ¿Qué pasó con él? Te juro que cuando vino a buscarte se me salía el corazón del pecho. Respiré profundo y le dije que estabas en yo no sé dónde. ¿Qué le dije? Llegó a la bodega justo cuando Miguel me pegó. Me defendió. Lo puso fuera de combate. ¡Dame las manos, chócala! Es una belleza. Ya lo creo. Para mí tiene un gran valor sentimental. Gustavo, me lo regaló. No digas nada, no me lo digas. Sí, yo lo sé. Para una mujer, cada joya es como una lágrima. Zoraida, si mi situación no fuera tan desesperada, no estaría pensando en venderlo. A Gustavo le costó mucho más de $300,000, pero yo estoy pensando en venderlo en 200,000. Y creí que tal vez usted podía estar interesada. ¿Por qué no me quieres decir si le diste o no el dinero a Cándido? Porque eso es lo de menos. Lo importante es que el problema quedó solucionado. Ya no tiene sentido seguir hablando de eso, ¿eh? Está bien, como digas. ¿Cuándo nos regresamos a la casa? Pues quién sabe. Será mejor que te vayas acostumbrando a estar aquí. No, papá, no me salgas con eso. Necesitamos hablar con el abogado de tu abuelo. ¿Sabes si Danilo logró localizarlo? Sí, mañana viene a leer el testamento. Bien. ¿Y Marcia? ¿Está en la casa? No sé. Yo creo que salió. Trato de hablarle lo menos posible, ¿eh? Aunque ella, pues hasta se pasa de amable. Trató de seducirme, ¿tú crees? Ay, qué romántico todo lo que me has contado. Ay, pero continúa. ¿Qué pasó después? No me lo digas. Ya lo sé. Yo me sé el fin de la historia. Te tomó en sus fuertes brazos y le dijo: mi corazón, no temas. Aquí llegó tu defensor. Y después, ¿a que no te dio un beso de esos que te dejaron fría y sin aliento? ¿Ah? Ay, mi corazón, esos son los romances que vale la pena vivir. Ya. No dejes volar tu imaginación. Yo no estoy para andarme besuqueando con extraños. Quería ofrecerme una disculpa por lo que me dijo en el entierro de su padre. Oh, disculpa. Me imagino que tú entonces le dijiste que cuando hay amor no es necesario pedir perdón, ¿cierto? No se ve que sea una mala persona, pero es inevitable que desconfíe de él. Hace unos días yo era un buitre. ¿Por qué cambió tan pronto de opinión? Algún interés debe tener en quedar bien conmigo. Te pegó duro, ¿no? Eso que ni qué. Me agarró desprevenido. Pero la próxima vez va a ver cómo le va. ¿Cuál próxima vez, Miguel? Si ni siquiera sabes quién es. Ah, no va a ser difícil averiguarlo. Ahora sí Valeria se echó solita la soga al cuello. En este momento no te conviene hacer nada en su contra. Todo el mundo sabría de inmediato que fuiste tú. Es mejor que esperes a que las cosas se tranquilicen. ¿Ah? Es hermosísimo. Buenas tardes. Buenas, Tortolito. ¿Cómo estás? Mira, es Marcia. ¿Te acuerdas de ella, verdad?
Sí, sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo le va, Marcia? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Carlos? Bien, muchas gracias. Pues Marcia trajo la solución para que yo te perdone, mi vida. Ay, Marcia, no sé si te había contado. Es que me estoy divorciando de mi tortolito. Pero él está haciendo hasta lo imposible para que yo lo perdone y me quede con él. Bueno, ya aquí tiene la solución, mi amor. Son $200,000. Eso no es nada. Está barato. Vamos, hazle el cheque, ándale. Ay, mi corazón, por el amor de Dios, deja de pensar tantas tonterías. Si sigues así, no te va a ir nada bien. Don Gustavo le debía mucho dinero a mi padre. Si Francisco lo hereda, va a tener que responder. ¿Me entiendes? Te entiendo, mi corazón, pero la que no entiendes eres tú. Don Chema es una cosa y tú eres otra cosa. Tú no tienes nada que ver en ese problema. Sí. Pero Francisco tal vez piense que quedando bien conmigo. ¿Qué? ¿Qué piense qué? ¿No te has visto en un espejo, mi corazón? ¿Cómo que no? Debes de hacerlo, porque cualquier hombre estaría fascinado de que tú le hicieras caso. Mira, Miguel. Ah, Miguel y Gerardo son la excepción de la regla. Esos animales no quieren a su propia madre. Por eso te lo digo todo. Vale, dime de veras, si no te gusta Francisco, por lo menos un poquitito. No te hagas, Vale. Vale, cuéntame, dime la verdad. ¿La verdad? Sí, la entera verdad. Sí, Lulú. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ey, ey, ey. Una cosa es que me parezca atractivo y agradable y otra... ¿Qué? ¿Atractivo? Pero si ese hombre es un coromo. Cuéntame, ¿quedaron en verse? Me pidió mi teléfono. Dice que quiere hacer méritos conmigo. Lo sabía, lo sabía. Ay, mi corazón, ese arroz ya se cocinó. Comer se ha dicho. ¿Quieres quitar tus pies de ahí, por favor? No hace falta que hagas el gran drama por lo que pasó con Marcia. Ya te dije que la puse en su lugar. No creo que le vuelvan a dar ganas de... Por lo visto, las dos hermanitas resultaron peor de lo que yo pensaba. Me supongo que Paula se puso a buscarte ahora que estuviste en Los Ángeles. No se cansan de fastidiar. Pues espero que mañana termine esta pesadilla. Para que ya nos podamos largar de aquí y no sepamos de ellas nunca más. No me hagas eso. Así es. Lamentablemente no dispongo de una cantidad tan grande. Zoraida, devuélvele el anillo a la señora. No podemos comprárselo. Eres un tacaño, ¿eh? Si me disculpa, tengo muchos asuntos que atender. Con permiso. No, no te preocupes, mi vida. Todavía no se ha dicho la última palabra. No hay problema, Zoraida. Tengo a quien más ofrecérselo. No, 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 no. Tranquila, no pasa nada. No, 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 déjamelo, vamos, déjamelo. Te juro que mañana vas a tener tu chequecito, ¿eh? Vamos a ver si Carlitos no va a tener el dinero suficiente para pagarme este anillo. Más le va a costar el divorcio, querida, así que no te preocupes. ¿Tanto te molesta estar aquí? Sin Marcia en la casa. Sería igual de aburrido, pa. Yo no soy para este tipo de vida. No, ni para el tipo de vida citadina tampoco, ¿verdad? Si tú crees que te voy a regresar para que te sigas divirtiendo como hasta ahora, ¡siéntate! No he terminado contigo. No es el momento para hablar de esto, pero quiero que te quede muy claro que tu vida tiene que cambiar radicalmente. Si no lo haces, si no empiezas a asumir responsabilidades, con todo el dolor de mi corazón, voy a tener que desentenderme de ti por completo, Roberto. Y te estoy hablando muy en serio. ¿Ya supiste la última de tu hermanito? La nana me contó que Jorge, tu hermanito, está trabajando en el hotel. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo, Valeria? ¿Todavía me lo preguntas? Un San Román no está en posición de trabajar en un tugurio. Tú empezaste como jornalero aquí, en el rancho de mi madre. Mírate. Necesito hablar contigo, pero no de Jorge, sino de Miguel. ¿Ahora con qué me vas a salir? Fue a buscarme a la vinatería. Discutimos y se atrevió a pegarme. ¿Se atrevió a pegarte? ¿Te golpeó?
Ay, hasta que está mostrando este muchacho un poquito de pantalones. No le veo la gracia. Te exijo que lo despidas de inmediato. No puedes seguir trabajando aquí de ninguna manera. Hola. No sabía que ya habías llegado. ¿Cómo te fue? Mañana temprano llega el abogado a leer el testamento. Me parece muy bien. Voy a estar cruzando mis dedos para que me tengan muy buenas noticias. Pues espero que sea lo contrario y te largues de esta casa lo más rápido posible. No puedes estar hablando en serio. Estoy segura que Beto y tú me extrañarían. Eres una descarada. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Querer seducir a mi hijo? Francisco, por favor. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Lo que pasa es que Beto es un muchachito muy picarón y todo lo malinterpreta. Yo simplemente soy una abuelita muy querendona. Tiene algo de malo. Para ti es muy fácil ponerte a exigir, porque no eres la que se encarga de todo en este rancho. ¿De dónde quieres que saque a tu capataz? Ay, papá, por favor. Empleados que te puedan funcionar te sobran. No pongas eso como excusa para librarte de Miguel. Miguel está hecho a mi modo. Y no lo voy a cambiar por otro, por culpa de una estupidez. ¿Te parece una estupidez lo que me hizo? Soy tu hija, te guste o no. ¿A dónde vamos a ir a parar si permites que tus empleados me golpeen? Te exijo que lo despidas. Solo en eso te la pasas. Exigiendo, pidiendo, reclamando. Por una sola vez en la vida, Valeria. Una sola vez quisiera que me dijeras: papi, ¿qué se te ofrece? Papi, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Se te ofrece algo, papi? Papi, te quiero. Si vuelvo a ver a Miguel en esta casa, le meto un balazo. Y no estoy bromeando. ¿A mí qué me importa si lo matas? ¿Eh? No soy yo el que van a meter preso. ¿Sabes? Te ha de querer mucho el condenado de Miguel. Acuérdate, mijita, que quien bien te quiere, te hará sufrir. Y al final vas a terminar perdonándolo y casándote con él. Mejor, ya no armes tanto alboroto. Estos problemitas son minucias. Hasta pronto, mi amor. ¿Cuándo saliste del hospital? Hoy. Ya cené algo por ahí. Te puedes ir a acostar. No me vas a preguntar cómo estoy. Si estuvieras mal, no te habrían dejado venirte para acá. No te importa lo que me pueda pasar, ¿verdad? Me pude haber muerto. ¿Y tú? Como si nada. Ay, mira, no vayas a comenzar a ponerte dramática. Compra algo para que desayunemos mañana. Para que luego no digas que no te doy de comer. Por favor, Zoraida, entiende. Yo no puedo gastar semejante cantidad de dinero en un anillo. Lo vale, y con creces. Pero hasta donde yo sé, tú no eres ni artista de cine, ni esposa de un político para andar luciendo esas cosas. Pues me gusta y lo quiero. Si no me lo compras tú, me lo compro yo. Cuando nos divorciemos y reciba lo que me corresponde. Por Dios, Zoraida. Nuestro matrimonio no puede depender de una alhaja. ¿Y sabes qué? Yo ya no digo nada. Es inútil hablar contigo. La mitad de este rancho vale más que el anillo. Una tonta al creer que podía tener un trato amistoso contigo. Zoraida, escúchame. No he hablado con Paula. Seguramente está muy ocupada trabajando. Pero, ¿qué pasó ahora que estuviste por allá? ¿Se reconciliaron? Eres verdaderamente exasperante. Gracias. Lo voy a tomar como un cumplido. Porque si lo que quieres es hacerme enojar, no lo vas a conseguir. No tienes ni un poquito de vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué la pregunta? Ah, por cierto. A ti borré la despensa y el refrigerador de comida. ¿Qué creías? ¿Que ordenando que no me dieran nada de comer ibas a matarme de hambre? Te equivocas, Francisco. Se necesita mucho más que eso para poder conmigo.
Pues bueno, Beli, me gustaría más si no estuviéramos tan solas. ¿Solas? Sí. Ay, Daniela, ¿qué te pasa? Mira, tienes que abrir el panorama y mirar a tu alrededor. Ay, por la forma en que le coqueteas a todos, me imagino que mi hermano no te interesa mucho que digamos. ¿Alejandro está aquí? No, ¿verdad? Yo no lo veo por ningún lado. Daniela, no me voy a portar como una monja simplemente para ver si se da algo con Alejandro, ¿o sí? Mira, tengo una idea. ¿Por qué no te tomas una de estas? Te va a ayudar a relajarte y además vas a entrar en ambiente. Toma. No, Beli, no, a mí esas cosas no me gustan. Ay, no. Además, tú no deberías estar usando. Ay, ay, Daniela, no pasa nada, ándale, tómatela. Te me estás portando como una niña de rancho y no me gusta. Tómatela, no te voy a dar algo que te haga daño. Ven aquí, Alex, me sonrió. Alex, sonríele, por favor. Son prostitutas, Mauro. Le sonríen a todos para ver quién cae. Alex, están más buenas que el pan, hombre. ¿Cuál te gusta? ¿Ella? No me gusta ninguna. Yo jamás pagaría por acostarme con nadie. Oye, pero gastas más en camisas, Alex. Hombre, mira, yo tengo como 150 y 54 dólares. Si quieres, yo te invito a la fiesta y te pago lo que tú quieras. Las cervezas y las chicas. Ven aquí, mi amor, mira. Ay, Alex. Soy Francisco Contreras. ¿En qué le puedo servir? Nada, quería saber cómo estaba. ¿No volvió a darle problemas el tipo ese? No, en lo absoluto. Qué bueno. Pues, la molestaba solo por eso. Quería desearle buenas noches. Que descanse, Valeria. Me dio mucho gusto volver a verla. Gracias. Que descanse usted también. Necesito tu tierra. Es mi voluntad que mi hijo Francisco Contreras sea mi heredero universal. Mi esposa, Marcia Hernández, podrá seguir viviendo en la casa del rancho Contreras y deberá recibir el 10% de las utilidades del mismo mientras viva y no vuelva a casarse. ¿Cómo quieres que no esté furiosa? Sí, Miguel sigue trabajando para nosotros. Trabaja para mí, Valeria. Para mí. A veces se te olvida que el dueño de todo esto soy yo, ¿verdad? Lo que hizo ese hombre con Valeria no tiene nombre. Ay, por favor, Nana. Son cosas de enamorados. Lo mejor es no meterse. ¿De verdad tú crees que yo sigo enamorada de ese infeliz? Qué poco me conoces, papá. Pero ¿cómo es posible que le caiga en gracia lo que hizo Miguel? Debería estar furioso. ¿Ya se vieron las dos lo histéricas que son? ¿Eh? Nada más les encanta hacer lío de nada. Una cachetadita a cualquiera se le perdona. Mira, vete, ni marcada estás. Bueno, eso es todo. Ahora me despido. Cualquier cosa no deje de llamarme, ¿eh? Claro que sí. Que tenga muy buen día. Gracias. Te acompaño. Sí, con permiso. Bueno, pues pudo haber estado peor, ¿no? De todas formas, me parece inaceptable tener que soportarla aquí en esta casa. Entonces, vete. Tiene que haber algo que podamos hacer, ¿no? Hijo, ¿por qué no nos dejas solos un momento? Ni sueñes que esto termine aquí. Ciertamente. Ay, mi Danilo.
A ti es al que peor le va a ir. Vas a tener que aguantar a la abuelita todos los días. Yo por lo menos cuando a mi papá se le quite la locura, espero que nos vayamos de aquí en unos días. Pues que Dios me dé paciencia, Betito, ¿eh? Bueno, por lo menos no le dejaron el rancho. Va a poder vivir aquí, pero en calidad de arrimada. ¿Segura que no estás enferma? Segura, Ramiro. No te preocupes por mí. Es que desde ayer estás muy rara, Pati. Casi no comes, casi no duermes. ¿Estás enojada conmigo porque no quise que nos regresáramos a México? Ya no tiene sentido hablar de eso. Lo único que me queda es aguantar y seguir aquí. Créeme, las cosas van a cambiar. Nunca podría estar peor de lo que estoy ahora. Todo lo que venga será ganancia. Digas lo que digas, no me voy a ir. Sí, sí, lo sé. Pero tenlo por seguro que tu vida en esta casa no va a ser nada grata. Una cosa es que puedas vivir aquí y otra es que yo te vaya a mantener. No necesito de tus limosnas. ¿Ah, no? Muy bien, muy bien. Le voy a dar órdenes a las sirvientas para que te ignoren. Tú vas a tener que encargarte de ver qué comes, de limpiar tu recámara, de tus cosas. ¿Te parece? ¿Crees que eso me preocupa? Perfectamente le puedo pagar a alguien para que me atienda. No olvides que yo voy a tener dinero. ¿O acaso se te olvida que el 10% de todas las utilidades de este rancho me pertenecen? ¿O será que tenemos que llamar nuevamente al abogado para que te lo recuerde? ¿Se te olvida que el rancho está en quiebra? Utilidades. No hay utilidades. Y no va a haberlas por mucho tiempo, así que olvídate de ver un solo centavo. No creo que a Jorge le interese recibir tus limosnas, papá. Él está muy contento con su trabajo. Pues no va a seguir allí. Y si no renuncia por las buenas, lo hago que renuncie por las malas. ¿Cómo vas a obligarlo? ¿Cómo? Aquí no es Nueva York, donde no nos conoce nadie. Don Chema está muy preocupado por su imagen. ¿Tú de verdad crees que la gente te admira y te respeta? Ay, papá, es que a veces eres terriblemente ingenuo. Pues al menos a mí no me ponen apodos ofensivos como a ti. Buenos días. Quería disculparme contigo. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Reconozco que ayer se me fue la mano. Por favor, perdóname. El diablo con tus flores y con tus disculpas. Yo te voy a enseñar a ti lo que es amar a Dios en tierra extraña. Cálmate, hombre. ¿Cuándo vas a aprender a respetar a una mujer? ¿Cuándo? Cálmate, Valeria. ¡Cretino! ¡Vela asustado! ¡Cálmate! ¡Idiota! ¿Cuándo vas a respetar a una mujer? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Desgraciado! ¡Y no lo voy a aguantar! ¡Que te calmes, hombre! ¿Hasta cuándo tengo que soportarte? Eso es para que no vuelvas a fastidiarme nunca más en tu vida. ¡Pelafustán! Acabaste con mi paciencia, Valeria. Yo me pasé de la raya, pero tú también. Que conste que ayer te dije lo que iba a pasar si este imbécil ponía un pie aquí. Sí, yo te lo dije. Me lo dijo. Que te iba a meter un tiro en el pecho. Espero que traiga chaleco antibalas. ¡Santo Dios! Conociéndola es mejor que me vaya, Chema. Nadie muere en la víspera, Miguelito. De la mar y macho, y no lo voy a aguantar. Alguien se meta conmigo, yo lo pongo en su lugar. Qué horrible. Ay, siento como si me estuviera martillando la cabeza. Anoche fue too much. Ay, pero nos la pasamos increíble, ¿no? No, Belinda. Me sentí como una estúpida. Esas pastillas que me diste, no. No, 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 demasiado. Ay, te pusieron a tono, Dani. ¿Sabes qué?
hecho, nunca te había visto tan simpática. Ay, no, Benny, no, qué horrible. Me duele la cabeza. ¿Hace mucho que te despertaste? No, hace poquito. ¿Qué me ves? Oh, he de traer una carita. Tomé muchísimo anoche. No, tomamos. Los dos tomamos muchísimo, mamá. Bueno, pero la pasamos muy bien, ¿no? Digo, hubiera estado mejor si hubiéramos ido con una muchachona. A ver si hoy vamos, si te animas. Creer que Gerardo sea así conmigo. ¿Qué es lo que te extraña, mamá? ¿Qué? Que no me quiere. Que no le importa lo que me pueda pasar. ¿Y ahora es cuando tú te vienes a dar cuenta de eso? Si a Gerardo, mamá, lo único que le ha importado en toda su vida es él mismo. Tú eres la culpable. ¿Qué? Tú al fin lograste ponerlo en mi contra. Mamá, ¿qué disparate estás diciendo? Por favor, discúlpate conmigo en este mismo momento, porque si no lo haces, me voy a ir ahora mismo de aquí y no me vas a volver a ver la cara nunca más. Descuida, Francisco. Ya verás cómo tus órdenes se van a seguir al pie de la letra. Y la señora Marcia va a acabar por hartarse. Ah, quién sabe, Danilo. Está en un plan verdaderamente imposible. Cuando vendas el rancho, ¿vas a tener que darle un porcentaje de todo? ¿Quién dice que voy a vender, hijo? Pues es lo lógico, ¿no? Pues no, te equivocas. Este rancho ha sido de nuestra familia durante toda la vida y así va a seguir siendo. Eso es lo que le hubiera gustado a tu padre. ¿Pero quién lo va a manejar o qué? Yo con la ayuda de Danilo. Tu trabajo en la agencia, pa, no vas a poder con todo. No, por lo mismo voy a renunciar. Nos vamos a quedar a vivir aquí. Era un anciano miserable. Bueno, pues no te puedes quejar. ¿Desprotegida no te dejó? ¿Y de qué me sirve poder vivir en esta casa si me van a tratar peor que a una sirvienta? Pues entonces vete. ¿Qué? ¡Ni loca! Aunque el rancho esté en quiebra, tarde o temprano va a tener que empezar a dar utilidades y Francisco no va a tener más remedio que darme lo que me pertenece.